Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este viernes 25 de diciembre a MVM Noticias. Mi nombre es Evelyn Acosta y ha llegado el momento de ir a conocer toda la información de lo que acontece aquí, particularmente en la capital oaxaqueña, en el resto del estado, a nivel nacional e internacional. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión a través de nuestros diferentes medios digitales. Recuerde y tenga presente que puede seguirnos a través de Facebook, Instagram, Twitter, también en nuestro canal de YouTube. Y si gusta comunicarse directamente al foro, puede hacerlo al teléfono 205-6300. Pues bueno, después de esta invitación, ¿qué le parece si nos vamos de lleno con las noticias? Bueno, hablando precisamente de temas educativos, de la educación media superior para ser exactos. Y es que de los 2.9 millones de jóvenes que concluyeron la educación media superior, solo 1 millón reportó estar cursando el nivel superior. Esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los egresados de la Educación Media Superior 2019, que están publicados por el INEGI y llevada a cabo junto con la Secretaría de Educación Pública. Los tres principales motivos por los que los jóvenes de 18 a 20 años no continuaron con su educación superior son los siguientes: la falta de recursos económicos, que representa el 32%, no se quedaron en la institución de su elección o no aprobaron el examen, que es el 19.9%, y no les interesó o no quisieron seguir estudiando, que representan un 10%. Mientras que 1 millón de los estudiantes reportó estar cursando el nivel superior de los restantes, solo 1.3 millones intentó continuar sus estudios de nivel superior, mientras que 603 mil desistieron de seguir estudiando al concluir sus estudios. Por sexo, 66.9% de los hombres intentó continuar sus estudios a nivel superior, en tanto que para las mujeres el porcentaje fue de 70.2%. En comparación con 2016, se observa un aumento de entre 9 y 8.7 puntos porcentuales respectivamente. Pues bueno, ahí tiene estos detalles. Vamos a continuar con la información y vamos a hablar ahora un poco acerca de los trabajadores del IMSS, que bueno, tal parece que se están dando algunos abusos dentro de esta institución. Y es que las bajas de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no son una práctica exclusiva de la subcontratación. En 2019, el mayor sector que realizó este movimiento fue la construcción, despidiendo a 121.153 trabajadores por obras temporales, pese a que no utiliza ese esquema de contratación. Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales, señaló que es importante reconocer que realmente los empleados temporales que se dan, empleos temporales que se dan de baja en diciembre son menos de 35% y el resto son permanentes. Se prevé que en diciembre, en este mes, vuelva a ocurrir ese movimiento en el panorama laboral, el cual pues ya representa un decreto histórico de 518.609 empleos hasta el mes de octubre. Pues bueno, ahí tiene los detalles de estos despidos laborales que principalmente se están dando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a continuar con la información y bueno, vamos a hablar ahora también acerca del aguinaldo. Y es que este fin de año seguramente les llegó un recurso extra ante sus ingresos normales, como el aguinaldo o quizá pues algún premio, reconocimiento, que son considerados ingresos que pueden ser gastados de manera fácil, pero bien invertidos le pueden dar estabilidad financiera. Por ello, la compañía de seguros GNP ideó 5 puntos para ayudarte a reflexionar sobre la forma de hacer rendir mejor este dinero.
Tener un ingreso extra es una buena oportunidad para realizar una mejor planeación financiera que considere saldar o reducir deudas, contratar un seguro que permita hacer frente a imprevistos financieros y de salud, o considerar un ahorro para el logro de objetivos específicos. Para realizar un presupuesto es necesario considerar todos los gastos posibles. Esto les ayudará a mantenerse dentro de los límites y posibilidades de gasto, disminuyendo el riesgo de realizar compras que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera. El porcentaje ideal es entre 10 y 15% de los ingresos. Sin embargo, esta cifra dependerá de las necesidades y objetivos de cada persona. Y precisamente hablando de este tema de los planes financieros, pues bueno, ¿qué le parece si hablamos de algo que puede ser un muy buen propósito para el próximo año? Y es la contratación de un seguro. Y es que contar con un seguro patrimonial de vida o médico es, como su nombre lo indica, pues tener la seguridad que necesitamos en caso de una contingencia o alguna emergencia. Y en las condiciones actuales de crisis económica y de salud con motivo de la pandemia por el nuevo coronavirus, así como el aumento en la inseguridad, pues se hace necesario contar al menos con uno de estos instrumentos. Homero Monreal González, presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguro y Fianzas, manifestó que son tres los seguros básicos que toda persona debería tener. El primero de ellos, y que consideró como el más importante, es el seguro de vida, con el que deberían de contar las cabezas de familia y quienes tengan dependientes económicos, porque de esta manera protegen a las personas con una suma de dinero en caso de fallecer el contratante. Uno más es el seguro de vida dotal, que es una combinación de ahorro y un seguro de vida temporal. Se paga por un plazo de 5, 10, 15, 20 o 30 años y en ese tiempo se genera un fondo de ahorro que se haya generado en el periodo que se pagó el instrumento. El segundo, el tercer tipo de seguro de, en orden de importancia y dadas las condiciones actuales también por la pandemia de COVID-19, sería el de gastos médicos, cuya prima depende de las necesidades que tenga el cliente en materia médica, así como su capacidad económica. Pues bueno, ahí tiene estos detalles, que bueno, es un buen tip también estos tres seguros que nos recomiendan tener para empezar pues el próximo año con el pie derecho. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de algunos fraudes que se están dando en los medios digitales y robos de identidad. Y es que durante los últimos 6 meses han crecido hasta un 80% las amenazas de seguridad, robo de identidad y fraude en las transacciones digitales, esto en Latinoamérica, según los datos de la empresa Bossi que fueron difundidos el día jueves. Este incremento se explica en parte por haberse triplicado las solicitudes a canales de atención al cliente en línea y por teléfono durante la pandemia de COVID-19, por lo que los piratas informáticos se han centrado en esta actividad con mayor intensidad. Humberto Pertus, director general de Bossi, explicó que los piratas informáticos centran cada vez sus actividades delictivas en las personas que usan la banca virtual o atención al cliente vía telefónica para solucionar su solicitud. La empresa Bossi está especializada en tecnologías para el reconocimiento biométrico de voz y proyecta fortalecer la adopción de dicha tecnología en Latinoamérica para contrarrestar los intentos de fraude por parte de los hackers en diferentes sectores productivos como la banca y el riesgo que va en aumento. Pues bueno, ahí tiene estos detalles también de la nueva implementación que está pretendiendo hacer esta empresa para evitar estos fraudes digitales. Ponga también usted muchísima atención, no hay que difundir información personal y delicada a través de estos medios hasta estar, pues bueno, corroborar y estar seguros que se trata, pues que no se trata sobre todo de un fraude. Vamos a cambiar de tema, a hablar de las fake news, que bueno, sabemos de antemano el daño que están haciendo, sobre todo por la rapidez en las que pues se desplazan a través de los medios digitales. Y es que mire, el 66% de los mexicanos no saben distinguir entre una fake news y una noticia verdadera. Esto según una encuesta realizada por Kaspersky.
Esta cifra es cercana al promedio latinoamericano, que es del 70%. En un comunicado, la empresa de ciberseguridad detalla que en los casos de los peruanos, el 47% no sabe el significado de fake news, los brasileños en un 2%. Le siguen los mexicanos y argentinos con un 10%, los chilenos con 11% y colombianos con 14%. Tal como ocurre con los icebergs en Internet, no todo lo que vemos es lo que realmente es. Así que para evitar ser víctima de noticias falsas, se recomienda tener cuidado en la búsqueda de información sobre noticias de última hora. Así que solo hay que consultar fuentes oficiales. Importantísimo, desde luego, checar la información, corroborar la información que difundimos a través del celular, a través de WhatsApp o también a través de nuestras redes sociales. Vamos a cambiar de temas, bueno, vamos a pasar a temas más agradables y volvemos aquí al estado de Oaxaca. Pues usted sabe de la riqueza enorme que tiene, tanto natural, cultural, artística, este estado. Y precisamente Oaxaca se caracteriza por esta belleza natural y por su riqueza cultural. Y esconde pueblos y parajes que te dejarán con la boca abierta. Aquí te presentamos 5 lugares enigmáticos y espectaculares que tal vez no conozcas. Uno es el Cañón de Santiago Apoala, y es que a tan solo 125 kilómetros al oeste de la ciudad de Oaxaca, rumbo a San Miguel Chicagua, se encuentra Apoala, un poblado que ofrece a los visitantes paisajes plagados de peñas, cascadas y valles, además de cuevas con amplias galerías y miradores naturales. Como número 2, las cascadas de Santiago Yosondúa. Acceder a este capricho de la naturaleza es un poco complicado, sin embargo, no se van a arrepentir. Y es que desde Oaxaca viajas 3 horas hacia Tlaxiaco y allí hay que tomar la salida a Chalcatongo para dirigirse a la desviación de San Miguel el Grande. De allí son 2 horas más para llegar a Santiago Yosondúa. En número 3 está Mil Islas. Estas pequeñas islas pues están tapizadas de verdor y parece que flotan sobre un plácido espejo de agua. Se trata de la presa Miguel Alemán, mejor conocida como Mil Islas, esto en San Pedro Ixcatlán, en la región del Papaloapan. Como número 4 está Benito Juárez, y es que justo en uno de los puntos de mayor altura del estado de Oaxaca se encuentra la comunidad de Benito Juárez, que te saluda siempre con su perfumado viento, con olor a pino. Y como número 5, nos vamos a ir hasta la costa, a las lagunas de Chacagua. Y es que al flotar por sus aguas, las aves te llaman con sus cantos y eres flanqueado también por los mangles rojos, que son parte esencial de su vasto ecosistema. Bueno, pues ahí tiene 5 puntos que hay que conocer también aquí de Oaxaca, que son bellezas y, bueno, sitios enigmáticos que posee nuestro estado. Vamos a continuar precisamente hablando de estos, lugares. Vamos a hablar ahora acerca de las playas en la costa oaxaqueña. Y es que si buscas algo diferente a lo tradicional Cancún o Acapulco, pues para irte de vacaciones, las playas de Oaxaca pueden ser una excelente opción para ti. Y es que con 482 kilómetros de costa, el estado de Oaxaca cuenta con destinos paradisíacos, una buena infraestructura turística y varias opciones de hospedaje, desde enormes resorts de cadenas internacionales hasta pequeños establecimientos con servicios básicos. El litoral oaxaqueño tiene tanto para ofrecer que a veces es difícil decidir qué visitar, así que si te preguntas cómo llegar a las playas de Oaxaca, hay vuelos directos hasta Huatulco y hasta Puerto Escondido, sobre todo desde las principales ciudades del país, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Ciudad de México. Algunas de las más bellas y que no puedes perder visitar en caso de que llegues a la costa, pues es Huatulco, la playa de Oaxaca más conocida. También Puerto Escondido, que es un destino de surf por excelencia. Zipolite, que es la playa nudista de México. Puerto Ángel, que es un pueblo pequeño y muy pintoresco. Y también Barra de la Cruz, el destino joven de Oaxaca.
Bueno, pues ahí tiene algunos sitios también para recorrer en la costa oaxaqueña. Vamos a cambiar de tema y bueno, es que tal parece que hay buenas noticias, se repuntan algunas ventas y sobre todo en algunos temas específicos como los autos. Y es que las ventas de autos nuevos se recuperarán también para el 2021 al comercializarse 83.4 millones de unidades en el mundo. 9% más respecto a este año. Esto de acuerdo con la consulta de Markit. La firma prevé ventas de 76.5 millones de unidades a escala mundial al cierre de este 2020. El estudio calcula que la demanda de vehículos nuevos resurgirá el próximo año a raíz de la recuperación de la pandemia del COVID-19, especialmente en mercados como Europa, Estados Unidos y China. Esta proyección asume que las vacunas estarán disponibles a mediados de 2021. La consultora destaca que, si bien muchos países enfrentan un invierno con altas tasas de contagios por COVID-19 y nuevas restricciones a la movilidad, la esperanza es que la demanda de unidades comience a normalizarse a mediados del 2021. Esto dijo Colin, director ejecutivo de Pronóstico Global de Vehículos Ligeros de Markit. En un reporte, en tanto, la venta de autos en 2020 estará pues 15% abajo del 2019. Pues bueno, buenas noticias para la industria automovilística. Vamos a pasar a otros temas. Bueno, volviendo aquí al estado de Oaxaca, también a conocer una de las regiones de las más queridas que posee nuestro estado, el Istmo de Tehuantepec, para conocer un poco acerca de sus tradiciones. Y es que estas son algunas de las tradiciones ismeñas que todos deberíamos adoptar. Una es hacer tequio. El tequio pues es una forma organizada de trabajo para concretar obras de beneficio o de interés colectivo. Los Lunes del Cerro está, por otra parte, mejor conocidos como la Guelaguetza. Se trata de una tradición ancestral de raíces prehispánicas y es la festividad más grande de Oaxaca. Y bueno, desde luego nuestro estado tiene las mejores fiestas del país. Por otra parte está también la Noche de Rábanos. La tradición de la Noche de Rábanos tiene su origen en la época colonial, cuando los campesinos locales comenzaron a cosechar los rábanos de gran tamaño que se daban en la región. Por otra parte, la tradicional boda oaxaqueña, con una duración de aproximadamente 3 días, y es que las bodas oaxaqueñas son fiestas que se toman en serio. El primer día se celebra la unión civil, el segundo día tiene lugar la ceremonia religiosa y el banquete. Otras de las tradiciones únicas del estado de Oaxaca es el Día de la Samaritana, los Viernes del Llano, los Martes de Brujas y también las velas ismeñas. Y bueno, ya estamos llegando al final del noticiero, pero bueno, antes, como ya es viernes, ya sabe que ya tenemos aquí la caricatura de la semana para que pueda usted verlas. Esta es la caricatura de la semana y precisamente es sobre el regreso del COVID y pues el retroceso evidente que está teniendo el estado de Oaxaca, sobre todo pues en estas fiestas decembrinas. Ahí tiene la caricatura de la semana por David Sánchez. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final del noticiero. Quiero agradecer a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros compartiéndonos sus saludos y sus mensajes. Deseamos, desde luego, de parte de MBM Noticias, les enviamos un fuerte abrazo y deseamos pues que hayan tenido una feliz Navidad, que la sigan teniendo en compañía de sus seres queridos. Yo me despido, mi nombre es Evelyn Acosta y ya sabe que nos vemos el próximo lunes con más información aquí en MBM. Te desea feliz Navidad y próspero año 2021.
Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Con litros y kilos exactos. Juntos somos más. Para celebrar un nuevo comienzo. ¡Felices fiestas! Gas de Oaxaca te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Gas de Oaxaca, 50 años siendo parte de una misma historia y cambiamos contigo. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol Informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center, mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.